Esto podría honestamente doler demasiado, tal vez de una manera que... ¡Ah! Las noticias de que Butler había dejado la familia Ushiromiya pasaron a través de la familia. ¡Oh no! ¡Yasu! ¡Qué terrible por Butler-san también! Creo que lo arreglarán más tarde, pero... Esto es una cuestión para la familia. Los sirvientes no tenemos nada que ver con ello. En vez de eso, deberíamos concentrarnos en memorizar el rostro del miembro más nuevo de la familia Ushiromiya, Kirie-sama. Y eso es cierto. Ella estará viniendo a la conferencia familiar este año. Oh, si la persona nueva hacia la familia Ushiromiya estaría viniendo hacia la conferencia, entonces, ¿qué hay de la persona que acaba de irse? Creo que la pobre se acaba de quedar herida. Nara. Eso quiere decir que Butler no va a venir, ¿verdad? Eso parece el desenlace más probable. ¡Qué solitario es la pérdida de un solo hombre ruidoso! A pesar de que la mayoría de la gente sentía que era triste ver a Butler irse de la familia Ushiromiya y que él sería echado de menos, no pensaban nada más sobre ello que eso. Sin embargo, ¿qué hay de Shannon? Butler no se suponía que iba a venir por ella en un caballo blanco. No hagas promesas jamás que no puedes cumplir. Eso es una cosa que siempre digo. Always. Al principio estaba en shock, porque inmediatamente pensaba que su partida de la familia quería decir que él no vendría hacia esta isla más. Y creo que es comprensible dado cómo él debe sentirse. Comprendo dolorosamente bien el por qué él quería dejar su familia. Pero, ¿realmente quiere decir que él no vendrá a Rokenjima más? ¿Qué demonios está sucediendo? ¿Él realmente nunca regresará? Incapaz de preguntarle esto directamente, fui forzado a pasar cada día contentándome con un sentido creciente de ansiedad. Butler-san, comprendo cómo te sientes, pero... Tú no dejarías este lugar atrás por siempre solo porque te separaste de la familia Ushiromiya, ¿no es así? Dime que no es cierto. Estaba tan confusa que el mundo parecía estar dando vueltas alrededor de mí. Sentí una dureza en mi pecho y no podía pensar para nada. Bebé. Cuando sucedió que toqué mi mejilla, estaba sorprendida de encontrar que estaba caliente y húmeda. Con una miserable expresión sobre mi rostro, estaba llorando. ¡Ay, bebé! Shannon. Oh. Desde lejos podía escuchar a alguien llamándome, pero era en una distancia muy extraña.
A pesar de que se sentía muy lejos, la voz también parecía estar viniendo justo a mi lado. Oh, ¿de nuevo me vas a venir con alguna cosa? No creo que la pobre Yasu, Shannon, como quieras decirle, esté para ello, ¿eh? Shannon, sonata no kyōchū. Sassuruzo. Comprendo cómo te debes estar sintiendo. ¿Tuyo? ¿Está bien? Akumaremo oyako genka. Es solo una pelea entre un chico y su padre. Soshite, uwasabanashi ni wa ohire ga tsuku mono yo. Y los rumores siempre explotan las cosas fuera de la proporción. Kitto ogesa ni tsutawatteru dake da wa. Todo solo está siendo exagerado. Sotomo. Ciertamente. Mou nido to Batoran ga kono shima ni konai to kimatta wake dewa nai. No hay nadie que pueda decir con certeza que Butler no regresará a esta isla. Ki o tsuyoku motsu no da. Tú harías bien en permanecer fuerte. ¿Dónde es este lugar? Parezco recordarlo de algún modo. Es como que me recuerda al escenario de un extraño sueño que una vez tuve. Entonces, esto debe ser otro sueño. Estaba ahí, bajo una arbolada en un jardín de rosas doradas, y dos brujas en vestidos blancos y rojos estaban mostrando palabras de coraje hacia mí. Tú puedes estar segura de que aquellos jóvenes sirvientes sedientos de rumores están embelleciendo la historia como les plazca. Eso de que él ha cambiado su nombre obviamente es una exageración asquerosa. Seguro, esto no puede ser nada más que un cuartel familiar. Gracias. Desearía que pudiera creer eso. Por supuesto que es cierto. Él es un chico después de todo. Tú puedes duramente estar sorprendido de que él tenga unas cuantas discusiones con su padre. ¡Precisamente, como dices! ¡Claramente ellos se arreglarán el uno con el otro una vez que relajen sus mentes! Las discusiones entre hombres se queman rápidamente, arden rápidamente, pero se queman tan igual de rápido. En contraste, una discusión entre mujeres nunca desbrota en llamas, pero permanece y dura por siempre. Las discusiones de los hombres son fieras pero cortas. Rápido y fácil. Tienes razón. Espero que Butler-san y Rudolf-san se arreglen pronto. ¡Oh, lo harán! ¿No has escuchado todas las veces que Butler ha hablado de ello? Él siempre pelea con su padre. Oh, no. Esto es solo otra de aquellas peleas. ¡Ay, no me está gustando cómo se está tratando de autoconvencer! La muerte de su madre y el recasamiento de su padre le ha molestado, ¿eso es todo? Oh. Suena como que él va a vivir con los padres de su madre, pero él regresará después de que haya tenido unos cuantos días de relajar su cabeza. Ya sabes, como un niño huyendo de casa. Las dos brujas seguían diciendo que la pelea de Butler no había sido nada enorme. Si era solo un cuartel familiar, los rumores no habrían empezado en primer lugar. Solo no puedo sentirme optimista sobre esto. De cualquier caso, esto es un problema entre Butler y su padre. Ten paciencia y el tiempo curará todas las heridas. Los problemas no pueden evitarse, no pueden evitar que tú te preocupes por ello. Solo porque Butler no viniera hoy, ¿no quiere decir que podamos estar seguros de que él nunca vendrá? Todo lo que esto quiere decir es que Rudolf vino solo hoy.
Muy cierto. Por supuesto, él aparecerá en la siguiente conferencia familiar tan energético como siempre. Para entonces, Rudolf probablemente traerá esa Kiri aquí también. Butler podría estar deprimido por ello, pero estoy segura de que él vendrá también. Tienes razón. Sí. Estoy segura, tienes razón. Qué amables, qué bueno sería si estuvieran en lo cierto. De hecho, si pudiera, me gustaría pasar el calendario hasta otoño ahora mismo y comprobar para ver si él viene a la siguiente conferencia. Si él lo hace, entonces todos mis miedos no tienen terreno. Querría decir que los miembros familiares sedientos de rumores y los sirvientes solo explotaron las cosas fuera de la proporción. Si Butler-san estuviera justo aquí, me gustaría preguntarle inmediatamente. Hey, ¿no es cierto que tú nunca vendrás a Rokenjima de nuevo, verdad? Si pudiera solo escucharle decir por supuesto que no, podría parar de preocuparme sobre ello. No conozco el número de teléfono de la casa de Rudolf-sama, pero podría probablemente mirar si lo intentara. Sin embargo, como una sirvienta de la familia, no tengo excusa para hacer la llamada. Y de cualquier modo, no tengo manera de averiguar el número de teléfono de la casa de los abuelos de Butler-san. Todo lo que puedo hacer es esperar porque la familia de Rudolf-sama venga de visita y esperar que mis miedos no tengan terreno. Sin embargo, ¿seré capaz de pasar a través del día sintiéndome de esta manera? De ningún modo. Dudo que dormiré algo esta noche. Solo esperar, sintiéndome de esta manera, cuando no sé cuándo mi siguiente oportunidad vendrá. No puedo hacer eso. ¿Será el siguiente mes? ¿O el mes después? En el peor caso, podría tener que esperar hasta la siguiente conferencia familiar. Y tengo que esperar tanto mientras aguanto este sentimiento sofocante. No puedo aguantarlo. Hey, Shannon. Lo siento por preguntar esto de la nada. Pero cuando tú dijiste que para el siguiente año habrías tomado una decisión resuelta sobre algo, ese algo no era sobre dejar el trabajo como sirvienta en esta isla, ¿verdad? Bueno, yo... Era para hacerme a la idea de empezar una nueva vida. En vez de permanecer una sirvienta por la fuerza del hábito, se suponía que debía resolver dar un paso a una nueva vida y dejar mi vieja vida como sirvienta atrás. Y Butler prometió que él vendría aquí en el día que tomaras esa decisión resuelta, ¿verdad? Sí. El hecho es que ninguno de mis... tacto no es uno de mis puntos fuertes, así que debería hablar francamente. Tú se suponía que debías resolver a empezar una nueva vida con Butler, ¿correcto? Una nueva vida... Con Butler-san. Tú tienes miedo de que Butler no vendrá por ti en el día de tu decisión. Sin embargo, hay más hacia ese día de la decisión que solo Butler viniendo a verte. Es también el día para que muestres tu resolución para pasar el resto de tu vida con Butler. Esa resolución es tuya para crearla. No es algo que será creado automáticamente por la visita de Butler. Entiendo eso y tiene un buen punto, señoritas, pero no sé si esto me está gustando por dónde está yendo para convencerla. ¿Ya estás resuelta a pasar el resto de tu vida con él? ¿Tú
Tú decidiste ponerlo hasta la siguiente conferencia familiar porque no tenías esa resolución la última vez, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere decir vivir la vida con Butler? Oh. ¿Alguna vez has pensado en serio sobre ello en detalle? Mientras esté trabajando como una sirvienta en Rokenjima, mis oportunidades para encontrarme con él son limitadas. Ambos estamos de baja edad, así que es demasiado pronto para hablar de matrimonio. Sin embargo, si dejo de trabajar como una sirvienta, debería tener más oportunidades para encontrarme con él. Una vez que deje el trabajo aquí, regresaré a la casa Gospel. Tengo mis planes para servir a la familia, así que debería tener más que suficiente para hacer visitas a la casa de Butler-san. Y cuando me gradúe de la escuela, puedo rentar un apartamento cerca de la casa de Butler-san. Entonces, bueno, puedo trabajar mientras voy a la escuela. Esa vida será mucho más difícil que mi concepto vago de ella. Sin embargo, seré capaz de ver a Butler-san mucho, mucho más a menudo. Si no cada día, entonces cada semana. No seré una sirvienta más, así que finalmente seremos iguales. Se me estará permitido llamarle en cualquier momento que quiera. Y ya estoy balanceando la escuela y el trabajo. Gracias a mi experiencia aquí, sé más que suficiente para hacer trabajo de casa simple. No suena como una vida divertida. Tú puedes rentar un lugar y una vez que hayas construido tu propia casa, puedes invitar a Butler. Y entonces, el tiempo que paséis juntos, el mundo que vosotros dos hagáis, comenzará. ¿No suena eso maravilloso? Sí, suena muy bonito, pero alguien que ya sabe el futuro... Sí. Suena un poco maravilloso. Esta era la primera vez que alguna vez había imaginado ese futuro claramente. Había sido capaz de apreciar el sentimiento de mi amor por él y mi deseo honesto para vivir mi vida con él. Sin embargo, ahora que tengo una imagen clara del futuro que planeo elegir, finalmente lo comprendo. Necesito mentalmente unirme a mí misma en embarcar este futuro. Tu sueño de matrimonio más tarde llegará, ¿no es así? Las chicas de estos días saliendo con el matrimonio en mente a tal joven edad. Bueno, eso es un poco... No niegues tus sueños, ¿vale? No hay punto en tomar un primer paso si tus ojos están cerrados y no miras hacia el futuro. Si una chica está enamorada con un hombre, no hay nada malo con pensar quiero casarme con él. Eso es el derecho natural de una chica joven. Eso sí, mi rostro se había puesto de un brillante rojo. Antes de hoy, había pensado que considerar el matrimonio era realmente un poco prematuro. Y había estado intentando mi mejor posible de no pensar sobre ello. Es decir, imaginarlo, it's not bad, no es algo malo. Sin embargo, ahora que las brujas me habían dado coraje para imaginarlo, esa imagen ambas eran emocionantes y frescas. Sentía un sentimiento indescriptible de frescura y despertar. Como la gentil brisa que te baña cuando tú vas fuera durante un breve lugar de la luz del sol en un día lluvioso. Ciertamente no había alcanzado ese nivel de resolución. Necesito crear esa resolución por el momento en el que la siguiente conferencia familiar venga. Si no puedo hacer eso, entonces permanecer como una sirvienta en esta isla no es más de lo que deseo. Y al mismo tiempo, esto también es una prueba. Cierto. Una prueba para sobretomar. ¿Una prueba? ¿Por qué es eso? Ilusa. Butler prometió que él vendría por ti en la siguiente conferencia familiar, ¿no es así?
Él dijo que él vendría en un caballo blanco, ¿verdad? Sí. Tú estás pensando que Butler no vendrá más. En otras palabras, tú no tienes confianza en la promesa de Butler. Eso es por lo que esto es una prueba. Para pasar a través de esta prueba, tú tendrás que mostrar que puedes confiar en él y esperar. Una prueba. Oh, nunca pensé en ello de esa manera. Desde que él prometió venir a por mí en un año, debo creer que él vendrá por mí en un año. Si dudo de eso, no tengo el derecho de esperar por él en primer lugar. De hecho, la razón por la que Butler dejó la familia Ushiromiya podría haber sido que él tiene su vista colocada en un futuro contigo. ¡Oh, no! ¿Por qué? ¿Oh, por qué sería eso? Si él sabe que tú viviréis juntos y más tarde intercambiaréis votos de matrimonio, Ushiromiya que no sea un indio de Shannon to musubareru niwa tener el nombre Ushiromiya podría causar problemas, desde que Shannon es una sirvienta de la familia Ushiromiya. Él se da de cuenta de que habrá toda clase de problemas si él decide casarse con una sirvienta. Así que él ha abandonado el nombre Ushiromiya de antemano. ¿Qué opinas, Shannon? De esa manera todo tiene sentido. ¡Ay, no! Butler ha abandonado el nombre Ushiromiya por tu bien. Esta repentina discusión con Rudolf fue indudablemente solo una excusa. ¡Qué espléndido razonamiento! ¡Muy buena, Riche! ¡Oh, no! ¿Qué dices, Shannon? No hay razón para sentirse decaída. Al contrario, es como que Butler ha mostrado su resolución primero. No. Una sonrisa finalmente regresó a mi rostro. Por supuesto, no había tomado a las brujas en serio y dejé sentirme asegurada. Al opuesto, de hecho, solo era gracioso que pudiera pensar en tan ridículas explicaciones convenientes por todo. Sin embargo, habían hecho todas aquellas ridículas teorías para animarme. Las brujas tienen razón cuando dicen que debo confiar en Butler-san y que no hay punto en deprimirse solo porque he escuchado unos cuantos rumores. Por la fecha de la siguiente conferencia familiar, tengo intención de tener una firme resolución para vivir mi vida con él. Y creo que él aceptará mis sentimientos y vendrá por mí. La idea de que Butler dejó la familia para que él pudiera casarse conmigo algún día es hilarante, por supuesto. Pero ahora mismo debería intentar sentirme lo suficientemente confiada para aceptar incluso ideas locas como esa. Muchas gracias. Me siento un poco mejor ahora. Esto está bien. No puedo aguantar verte empapando tu almohada con lágrimas. Gracias por venir a mis sueños para darme coraje. Sí. Será mañana pronto. Esto es todo un sueño. Tú seguro lo habrás olvidado cuando te despiertes. Sin embargo, tu corazón estará en paz. Sí. Creeré en él y esperaré. Así que no escucharé a cada pequeño rumor.
Muy bien. Espera hasta la siguiente conferencia mientras te mejoras. Si tú piensas en ello como un entrenamiento para convertirte en una esposa, todas tus tareas de cada día se volverán más que significantes. Muchas gracias. Será mañana pronto. Es así. Entonces, adiós, Shannon. Tú podrías no recordarme. Pero siempre estaré a tu lado, observándote. Gracias. Gracias. Ay. No, esto me está doliendo demasiado. Joder, stop it already. You're giving me a heartache. Me estáis dando un dolor de corazón. La siguiente conferencia familiar estará aquí rápido. Espera por ello a tu gusto. Butler ciertamente mantendrá su promesa. ¡Oh! ¡Butler, joder! Un año más tarde. ¡No! 5 años antes del crimen. Encantada de conoceros. Mi nombre es Kirie. Espero que todos podamos volvernos amigos rápido. He conocido tu nombre por mucho más que he conocido el de Asumu-san. Escuché que tú eres una vieja novia de Rudolph. Sí, nos hemos conocido por un largo tiempo. Bienvenida a la familia Ushiromiya. Espero que lo encuentres fácil que volverte cómoda aquí. Sí. Me gustaría volverme cómoda rápidamente para que pueda apoyar a mi esposo. Pero mira lo adorable que esa pequeña es. ¿Cuál es su nombre? ¡Oh! ¿Angie Baby? Esta es Angie-chan. ¡Qué adorable nombre! Así que vosotros dos no pudisteis arreglarlo después de todo. Pensaba que esto sería una oportunidad perfecta para traerle de vuelta, pero... Él es tan terco como papá. ¿Butler-kun regresará alguna vez? Le echaré de menos. No hay nada malo con un hombre teniendo el respaldo para encontrar su propia manera en el mundo. Estoy seguro de que él se hará grande y regresará. ¿Tú crees? Ahora mismo, la casa de Butler-kun no es el hogar para él. No hay razón para que él regrese ahí. Suficiente. Esto concierne solo a la familia de Rudolph. No es nuestro lugar para inmiscuirnos. Gracias, Krausnissan. Esto es un problema para nuestra familia solamente. Sin embargo, tengo intención de hacer todo lo que pueda para ver que Butler-kun y Rudolph-san puedan vivir juntos de nuevo algún día. Después de todo, él es el único hermano mayor de Enji. Cuando ese crío se atasca con algo, cualquier cosa que digas hacia él tendrá el efecto opuesto. El padre de Asumu tiene un temperamento corto. Parece como que él ha estado añadiendo fuelle hacia el fuego. ¿Estará bien? Estoy segura de que él comprenderá tus sentimientos no después de mucho. ¡Aún va a tardar unos cuantos años más!
No podemos hacer nada excepto animarte. Incluso si él no regresa, todos estaremos rezando de que vosotros dos lo arreglaréis rápidamente. Oh, no, 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 no. Después de todo esto, no. ¿De alguna manera es aburrido sin Butler? Sí. Espero que él y el tío Rudolph lo puedan arreglar pronto. Si pensáis sobre cómo Butler-sama se siente, debe de ser doloroso. Es como que su familia de repente cambió alrededor de él. Probablemente no se siente cómodo en casa más. Todos los hombres necesitamos salir hacia el mundo un día u otro. Podría solo ser que el momento de Butler-kun ha llegado. ¿Tú crees? Sosa. Lo creo. No es genial para un chico salir alrededor hacia sus padres por demasiado. Tú tienes que dejar el nido y hacer tu nombre en el mundo. Planeaba hacer eso más tarde, pero parece como que lo ha ido y lo ha hecho primero. No creo que sea tan sencillo como eso, Georgie. Yo creo que no deberías darle siquiera eso. Una vez que él haga su nombre en el mundo, ¿crees que él regresará? Podría ser que él nunca regrese. Después de todo, esto podría ser dejar el nido para él. Dejar el nido. ¡Ah, Georgie! ¡Georgie! ¡Georgie! ¡No! ¡Oh, no, no, no! Butler no vino, ¿no es así? ¡Oh, qué terrible! Y seguí diciéndole a Shannon que él seguro que vendría. Oh, no. Estoy segura de que ella se siente muy deprimida por Butler no viniendo. Y es todo porque irresponsablemente le ve sus esperanzas. Ella prácticamente ha estado viviendo por el bien de este día. Me duele pensar en cómo ella debe sentirse. Gracias a las dos. Estoy bien. Había sido reunida con las brujas una vez más en ese mundo de sueño. A pesar de que no podía recordar nada durante el día, ahora que estaba en el mundo del sueño, de algún modo sabía que esto era una reunión. Las brujas ambas se veían lamentables. A pesar de que habían intentado animarme diciendo que Butler vendría hoy, ahora que él no había venido, era como que habían estado mintiendo y parecían arrepentirse pesadamente. Shannon. Shannon. Sono... Bueno... Gracias por tu preocupación. Sería una mentira decir que no estoy triste. Pero estaré bien. ¿Lo estarás? ¿Estás segura? Eso sería espléndido, pero... Claramente la pelea de Butler estuvo tan sobre lo alto que él no pudo traerse a regresar tan pronto. Los hombres son tan tercos. Sí, eso es cierto. ¡Ay, no! ¡De nuevo está pasando! Él salió de la familia con algunas palabras muy fuertes, así que su terquedad le está previniendo de regresar lo que él dijo tan fácilmente. Él probablemente se arrepiente de no venir hoy. Sí, eso debe ser. Por alguna razón parecían casi desesperadas en su intento de darme coraje, chica.
por favor, no más de esto, I swear. Era casi gracioso de ver. No podía hacer, evitarlo excepto reír. Muchas gracias a ambas. Después de todo, son aquellas que me contaron en primer lugar de que esto es una prueba para sobretomar. La verdad era que no podía realmente engañarme tan fácilmente. ¿Cuándo él regresará? ¿Cuándo él vendrá por mí? ¿Cuándo? No es la cuestión. ¿Él vendrá por mí alguna vez? Si empiezo a deprimirme ahora mismo, la incertidumbre y la tristeza probablemente me destrozará. Pero me han enseñado. Esto es una prueba para ver si realmente tengo fe en él o no. El mismísimo hecho de que me siento insegura y ansiosa es una traición de mi resolución y de su promesa para venir por mí algún día. George-sama dijo algo sobre ello. Él dijo que esto podría ser lo mismo que dejar el nido para Butler-san. Eso es cierto. Esta es su oportunidad para dejar atrás el nombre Ushiromiya y estirar sus alas como su propio hombre. Si realmente piensas sobre ello, seguimos siendo muy jóvenes. Incluso si queremos estar atados juntos, nos siguen faltando muchos años de experiencia social y confianza. Si Butler-san realmente y verdaderamente está tomando esto en serio, entonces es demasiado pronto para que venga por mí ahora. Bien hecho. Sí, esa es la verdadera actitud. Has hecho bien llegando hacia esta comprensión. No he llegado a nada. Pero he decidido pensar en ello de esa manera ahora. Esto es una prueba para ver si confío en Butler-san o no. Me está doliendo. Esto me está doliendo muchísimo. Si él hubiera aparecido hoy, entonces hoy habría tenido que informar a Madame de que iba a dejar mi trabajo como sirvienta. Pero mentalmente estaba preparada para eso. Oh, for fuck's sake, esto no. Pasé toda la noche preocupándome por si Butler-san vendría o no. Pasé mucho tiempo preocupándome no solo de que no estuviera mentalmente preparada para dejar mi trabajo, ni siquiera estaba preparada para una carta de resignación. En resumen, seguía sin tener la resolución que le prometí aquel día. Estoy segura de que Dios sabía eso. Butler se suponía que vendría por mí cuando hubiera encontrado mi resolución. No estaba con resolución, así que es solo natural que él no viniera hoy. Sí, todo tiene sentido ahora. Así que estoy segura de que Butler-san no vino hoy porque no estaba con la suficiente resolución. Es solo natural desde que no podía verdaderamente creer que él vendría. Estoy segura de que Butler estaba igual. Él aún no tendría la resolución para venir a por ti. Dios no es sin corazón. No. Cuando tus sentimientos verdaderamente se acercan, estoy segura de que él os traerá a los dos juntos. Justo como Orihime y Hikoboshi. ¿Eso es alguna wea japonesa, verdad, que no conozco? ¡Oh, del Tanabata, vale! Sí, es como que el tiempo solo sucedió que era malo durante el Tanabata de este año. Eso es como me gustaría pensar sobre lo que sucedió hoy. Eso es como me gustaría pensar sobre ello. No tengo otra elección.
Butler-san. Ay, no me gusta estar pasando por esto, joder. Pero Butler-kun no regresó por... 6 años. Aún un largo camino para ir hasta entonces. ¡Demasiado! Así que esta agonizante espera continuó por 6 completos años. Cuando uno espera cada año porque algo suceda en siguiente lugar, y entonces la misma cosa en el siguiente año y el siguiente, se vuelve similar a esperar por una eternidad. Oh. Bastante patético, ¿no crees? Después de todo, esta promesa que pensaste que Butler parece ser algo que ni siquiera él era consciente, ¿verdad? Eso es verdad, sí, en eso son parecidos. Butler-kun tiende a usar frases melodramáticas, justo como el tío Rudolph. Su giro de frase podría haber guiado a un malentendido. ¡Cierto! ¿Alguna chica va a apuñalar a Butler en la espalda algún día? Bueno, eso es más o menos lo que este relato es. Estoy de acuerdo con Willa y escuchen esas putas palabras. Cuando las palabras llevan significado, pueden cambiar el curso de la vida de una persona. Hay veces cuando hablar sin cuidado puede matar. Sí, por desgracia. Por mucha desgracia, honestamente, así que por favor tengan en cuenta, cuando incluso digan, voy a prometerte tal cosa, don't do it just like that. Por favor, no prometan cosas sin deliberarlo bien. Oh. Brote de amor, raíz de amor. Oh, me doy cuenta que solo nos quedan 3 actos, de hecho, para terminar con toda la historia de eso. Un año más tarde. Fuck. Oh no. 4 años hasta el crimen. Oh no. Oh no, 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 no. Oh no. Oh goodness, ¿por qué? ¿Por qué tenía que pasar esto? ¡Totalmente! Hola, mamón. ¿Por qué los chicos se vuelven en completos idiotas cuando se juntan? El cuarto de Jessica estaba lleno con risas. Fue un infierno de verdadera realidad. Pensaba que este chico era un poco genial, un poco maduro. Y entonces le veo con algún otros chicos en nuestra clase, hablando algunas cosas sucias con esta risa macabra. Es cierto que los chicos siempre actúan como niños pequeños cuando están juntos. ¿Todos no lo vemos? Bueno, ¿no es como que las chicas seamos algo mejor? ¡Exacto! ¡Ven! ¡Ven! ¡Efectivamente! La charla divertida entre chicas continuó sin fin. Esta noche, Kraus y Natsuki estaban fuera tarde en un encuentro en Nijima. Normalmente Natsuki siempre estaba vigilando, así que Jessica se aseguraría de ser cortés hacia las sirvientas jóvenes. Pero cuando Natsuki no estaba alrededor, Jessica nunca hacía eso. Ella había invitado a las sirvientas de edad similar hacia su cuarto y estaban charlando ruidosamente. Ah, se divierten. Todas ellas estaban en la edad cuando querían saber sobre el amor. Jessica disfrutó hablando sobre el amor, todo más gracias a la manera rígida y constringida en la que ella había, estado trayendo el tema. Y eso pesó esta oportunidad.
¿Qué hay de ti, my lady? Tú tienes encanto, tú tienes la edad correcta. ¿No hay ningún chico del que estés interesada? Aún no está canon. Ciertamente tengo curiosidad de ver eso. Bueno, me gustaría enamorarme, pero realmente no hay ningunos buenos alrededor. Creo que tú deberías ser un poco más proactiva cuando se trata del amor. Tú has relajado ahora, pero eso no durará mucho. Una vez que una de tus amigas empiece saliendo con alguien, hará tu mundo boca abajo. No hay manera de que eso sucederá. Ninguna de mis amigas son traidoras. Creo. Joder, Jessica. La única cosa que definitivamente no puedes contar de una chica a la que puedes llamar tu amiga es que ella no se enamorará antes que tú. ¿Cómo funciona eso? Si tú conocieras a alguien que te gustara, traicionarías a tus amigas y saldrías con el tipo sin un segundo pensamiento, ¿no es así? Jessica, joder, no seas así, arpía, ¿vale? ¿Qué hay de ti, Shannon? ¿No es justo si soy la única que tiene que hablar? ¿O no? Yo no tengo a nadie que me guste de esa manera alrededor. No alrededor. Él está lejos, muy lejos, y como Orihime y Hikiboshi, no puedo verle muy a menudo. De hecho, ni siquiera sé cuándo seré capaz de verle de nuevo. Sin embargo, creo que él vendrá por mí algún día. Lo creo. ¡No me traiciones, vale, Shannon! Si conseguimos novios, haremos que estén juntos, ¿vale? ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Me lo prometiste, verdad? Oh, tú no lo pensarías, pero son chicas como Shannon-chan. ¿Qué son las del tipo para darte hasta un puñetazo? ¡No, escuches! ¡Shannon, reacciona! ¿Tú no vas a salir con alguien, no es así? ¿No es así, verdad? No, realmente. ¿En serio? ¿En serio? Tendremos novios juntas, ¿vale? Sin importar lo que suceda, ¿vale? Cruz en tu corazón y esperanza a morir, coloca una aguja en tu ojo. Sí, lo prometo. ¡No vengamos con promesas de nuevo! ¿Ese es el rostro de una mentirosa? Estoy dispuesta a apostar que Shannon-chan es la primera de todas nosotras. ¡Puedo decirlo! ¡Siempre son las calladas las que van primero! ¿Wait, really? ¡Shannon! ¿Cómo podrías? ¡Reacciona! ¡Reacciona! ¡Oiga! ¿Por qué me...? ¡Por favor, deténgase, my lady! ¡Eso de cosquillas! Estoy muy feliz, al menos. En medio de la risa alegre, otra vaga tarde de domingo pasó. ¿La alegría pasará? ¿O no? Trabajé mi manera para pelear y miré hacia el cielo a través de la ventana. Me pregunté si Butler-san estaba en alguna parte ahí fuera ahora mismo, rodeado por sus amigos y charlando sobre el mismo tema del que estábamos. Solo espero que estés pensando en mí, de la misma manera que estoy pensando en ti. ¡Ah! Pero si ruego por eso, es lo mismo que admitir que no confío en ti. Esperaré. Y cuando vengas a por mí, lo anunciaré entonces y ahí que voy a dejar mi trabajo. Ya me he preparado para ello.
Pero tú no has venido aún. Esto no es porque tú no vendrás, sino porque no estoy lo suficientemente resuelta aún, ¿verdad? Es porque claramente no he visualizado un futuro contigo, ¿verdad? Esperaré, sin importar cuánto, hasta que vengas a por mí montado en un caballo blanco. Siempre atesoraré nuestra promesa, la promesa de nuestra preciada resolución. ¡No, nunca hagas una promesa con un chico! ¡Tú no puedes contar con ellos! ¡Oh, fuck, no! Pensando que ella había leído mi mente, me di la vuelta. Por supuesto, ella no lo había hecho. Bueno, tan de lejos como va. Creo que los chicos y chicas tienen ideas diferentes de lo que es importante. La tienen, totalmente diferentes. Oh, no. Completamente las chicas tienden a ser soñadoras y los chicos solo hacen cosas sin pensar. Oh, no. Supongo que comprenderse entre géneros es bastante imposible después de todo. Al menos creo que es bastante duro. Las chicas a menudo tienen el mal hábito de pensar que saben exactamente lo que el chico está pensando inmediatamente. Buscan por significados ocultos detrás de las palabras que los chicos dicen sin razón en particular. Y solo tienen la idea equivocada. Ah, sí, he conocido a chicas como esas. Chicas que han tomado lo que cualquiera podría decirles era solo un comentario insignificante, como una señal de que el chico está totalmente interesado en ella. Sí, lo veo todo el tiempo. Es doloroso ver cuando una chica tiene la idea equivocada. La pareja de ellas rieron juntas. Cuando una chica tiene la idea equivocada, podría ser que yo... No, eso no puede ser. Después de todo, Butler-san hizo una clara promesa hacia mí. Él dijo que vendría por mí montando un caballo blanco. No debo dudar. Estoy segura de que esta conversación que estoy escuchando es solo otra de las pruebas de Dios. Así que no escucharé. Ni siquiera pensaré dos veces sobre ello. Si hay una cosa que nunca quiero ser, es una de aquellas chicas vergonzosas que piensan que el corazón de un chico está vinculado al suyo sin razón. Oh, aquellas risas demoníacas me atormentaron e intentaron guiarme a la deriva. Estoy segura de que él vendrá en la siguiente conferencia familiar. For fuck's sake. ¡Shannon, pequeña! Pero Butler-san no vino a la conferencia de 1982 tampoco. Más y más cosas seguían cambiando por la manera en la que eran en la última conferencia familiar en la que él vino. Kirie-san, la nueva esposa de Rudolf-sama, ahora se acuesta perfectamente aquí, viniendo hacia el bote con un paso familiar. Su hija, Enji-sama, está creciendo bien y toda la familia se concentra en su atención en ella. También Maria-sama, que era tan pequeña en aquel momento, ahora tiene 5 años. Ella está llena de energía y es lo suficientemente mayor para disfrutar jugando con Georgie-sama. Ni Jessica-sama o Georgie-sama trajeron el tema de la abstinencia de Butler-san. Los otros familiares eran del mismo modo. Nadie toca el tema, como que se les ha olvidado que Butler-san está desaparecido. Maria-sama tenía solo 3 años cuando ella por última vez vio a Butler-san. Dudo que ella incluso le recuerde. En solo 2 cortos años, todo rastro de su existencia ha sido eliminado de la conferencia familiar Ushiromiya. Eso me ponía triste. Y así dije...
Oh. Parece como que Butler-sama no vino este año tampoco. Cierto. ¿Echas de menos tenerle aquí? Bueno, El tío Rudolf y la tía Kiri no trajeron, no le trajeron al tema más. Parece como que Butler-kun va mucho más en serio de lo que pensábamos. Me pregunto si él realmente permanecerá lejos por siempre. Parece como que él estaba dejando el nido después de todo. Él ha estirado sus alas y se ha ido para un nuevo escenario de la vida. Eso es mi asumición. Él siempre ha sido loco y arriesgado. Bueno, ¿qué más esperarías de un chico? Bueno, conocemos a Butler-kun. Estoy seguro de que él se ha adaptado a su nueva vida y está disfrutando. Así que no hay razón para preocuparse. Incluso a pesar de que Georgie-sama dijo eso con una sonrisa, sus palabras me preocuparon. Él está disfrutando, así que no hay razón para preocuparse. ¿Qué se supone que eso quiere decir? Oh, no. Esto es Butler de quien estamos hablando, así que puedes apostar que se ha olvidado de todos nosotros y está pasando un gran rato. Sí, estoy seguro de que ese es el caso. ¡Oh, come on, people! Y creo que eso es mejor para él. Oh, no. Butler-kun debe de haberle dado mucho pensamiento a él mismo, su familia y su última madre. Y hizo la decisión independiente de empezar una nueva vida. ¡Oh, come on! Así que espero que él viva esa nueva vida con convicción. Olvidarse sobre la familia Ushiromiya le haría mucho bien. Georgie-sama sonrió hacia mí esperando que estuviera de acuerdo. No. Después de un momento de shock, suavicé mi expresión y encontré la expresión que estaba esperando. Butler-san está viviendo felizmente, habiéndose olvidado de la familia, sobre mí, sobre nuestra promesa. Eso no puede ser cierto, solo no puede ser. Butler-san debe de estar buscando alcanzar ese día de resolución justo como yo. No estoy confundida en eso. Él me lo prometió. Él dijo que vendría montando un caballo blanco. Nunca le pedí de decir eso. Él dijo que vendría por mí en el día que me resolviera de vivir la vida por su bien. Él hizo esa promesa él mismo. Por 2 años, he creído en eso. He hecho todo lo que pude para pasar a través de las pruebas de Dios y los susurros de demonios que intentaban lanzarme del camino. Y aún, las cosas ambos Georgie-sama y Jessica-sama están diciendo son tan crueles. ¿Butler-san se ha olvidado de nosotros y ha empezado una nueva vida? ¿Por qué están contando tales obvias mentiras? Bebé, por favor, don't do this anymore. No hagas esto para ti misma y para los demás, ¿vale? No sé por qué motivo, pero ¡Dios te odia!